Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión al primer vídeo del día de hoy. Madre mía, chicos, la que hoy os espera en el canal. Una auténtica barbaridad. Creo que mínimo van a ser 5 vídeos. No sé si luego al final haré un streaming o no, en función vaya mejor o peor el router. Ya os iré informando por Twitter. Pero vamos, hoy creo que asegurados tendréis 5 vídeos, 4 enseñando los mapas multijugador y 1 en Exofon, ¿veis? Con lo cual, uf, hoy el día va a estar bastante guay. Bien, chicos, comenzamos el primer mapa aquí en el de Kremlin, el cual he de deciros que he empezado por él porque es el que menos me gusta, la verdad. No está mal, sinceramente, en cuanto a colores, en cuanto, digamos, a tonos. Hoy es muy vivo, dentro de que son tonos blancos y obviamente tonos de la propia nieve, ¿no? Pero así está guay en cuanto a tema de colorido, es bonito, es un mapa bonito de ver. Pero en cuanto a la jugabilidad, veo que flojea un poquillo. Y eso que es contra bots, ya sabéis que siempre estos vídeos primeros los hago contra bots. Para no darme tan solo, digamos, una vuelta y que quede un poco más soso, digo, bueno, pongo bots. Y a ver, ¿no veis ahí un poquito de batalla, lo que viene siendo el gameplay de fondo? Con lo cual, mal no está, la verdad, mal no está. Pero yo me he esperado un poquillo mejor, sinceramente. La torreta de arriba reparte muchísimo, revienta como era de esperar. Pero una cosa me ha sorprendido, y es que creo que las minas esas no son ninguna racha oculta, sino que es un elemento dinámico. Y digamos que para esto me baso en lo siguiente. Yo por lo menos no lo he conseguido en ningún paquete en las partidas que he jugado, y dudo mucho que un bot haya conseguido sacar eso en un paquete. Con lo cual, yo diría que es un elemento dinámico que se activa para todos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma: cubre muy poca zona y realmente se puede vacilar todo lo que quieras. Puedes entrar, salir y pff, es que no te hace nada. Lo estaréis viendo de fondo cómo me puse ya a vacilarlo y nada, no hace gran cosa. Así que un jugador humano pues evidentemente no va a caer. Si es un bot, va a picar, pero un jugador humano es complicado que caiga, así que tampoco le veo mucha utilidad. En cuanto a las rachas, pueden reventar bastante, eso sí es cierto. Pero claro, contra bots, una persona humana se va a meter en las casas y tampoco va a ser muy complicado. Así que, como conclusión, yo le daría, digamos, un 6. Es bonito, la jugabilidad, y lo veo un poco grande, sinceramente un poco grande. Aunque el diseño no está mal, lo veo, no sé, algunas zonas yo las quitaría porque realmente sobran. Algunos flancos apenas se van a utilizar, tan solo la zona del centro va a ser donde yo creo que se va a concentrar todo el tema. Y dos respawns muy alejados, como es típico en Call of Duty. Con lo cual, chicos, mapa de Kremlin, sí, un 6, es el que menos me gusta de todos. Pero ahora vendrán los mapas que realmente molan. Con lo cual, chicos, ya digo, vídeos cortos, estos enseñando los mapas para que lo veáis simplemente, sin mucho más objetivo que daros un poquito mis primeras impresiones, evidentemente para que los veáis un poco como son. Así que dicho esto, chicos, dentro de un ratito estamos de vuelta en el canal con el siguiente mapa multijugador. Dejadme los comentarios qué os parece este mapa, y si podéis votar el vídeo, yo os lo agradezco un montón. Dicho esto, ahora mismo estamos de vuelta.